una. No puede ser. Ahora mismo lo vais a ver. Es una revista francesa. De París. ¿De París? ¿De dónde la ha sacado? Me la ha traído don Emilio. ¿No os acordáis de él? No. Ese flaquito y calvo que trabaja en una galería de arte. ¡Ah, sí! Le recibo de vez en cuando. ¿Qué quieres decir? ¿Que ahora te has metido en el office? Bueno, hago de modista cuando me sale alguna cosa, pero ya sabéis cómo está la situación. He tenido que coger algunos clientes fijos y respetables. Porque solo cosiendo, ya os lo podéis imaginar, no sacaría ni para comer. No me lo puedo creer. ¿Pero de qué os extrañáis? Si no he visto otra cosa en toda mi vida. Ni que sí, hija. En este mundo hay que hacer lo que convenga. Bueno, ¿y tu madre qué dice? ¿Y a mí qué me importa lo que pueda decir mi madre? Además, hace años que no la veo. A ver, enséñanos la revista. ¡Voilà! ¡Pero si parecen espantapájaros! ¡Oye! ¿Y por qué crees que somos nosotras? No nos parecemos en nada. Está clarísimo, las señoritas de Aviñón, de Pablo Picasso. Y en la otra página lo pone más claro todavía. Las señoritas de la calle Aviñón. ¡Mujer! Había otras señoritas en la calle. Que las pinten en cueros. Menudas eran las estiradas del vecindario, pero si esas solo salían para ir a misa. Vete tú a saber. A veces son las peores. Bueno, por lo menos nos ha llamado señoritas. Sí, pero eso es porque en París son muy finos y no se habrán atrevido a llamaros putas. Será cabrón. Dejad de ver con las gafas. Si las huyeras ya no veo nada. ¡Cullons! ¡Cullons, que esperpentos! ¿Pero por qué no se habrá hecho esto? Con el cariño que le tenía tu madre. La tenía camelada con sus carantoñas. Como a todas nosotras. Sobre todo a ti, Rosita. Anda, que menuda guarrada te hizo el mala bestia este, ¿eh? A mí nunca me engañó. Siempre supe que era un hijo de la gran puta. Debiste darle una buena patada en los cojones, ¿eh? Desde luego, se la hubiera merecido. No quiero ir a hablar más de esto, ¿me oís? Una palabra. Y este es el gran genio. Porque esta mierda la pinta mejor cualquier pintamona, ¿no te parece? Desde luego. Pues a mí... Oye, a mí no me disgusta. No fotis. ¿Qué? Ay, no me digas que te gustan esos mamarrachos, Rosita. Ay, no sé, pero le encuentro... Sí, como cierto encanto. Lo miro y me impresiona, oye. Pues será que aún sigues enamorada del pintor. Si no, no me lo explico. ¿Yo qué voy a seguir? Ese era lo que sea, pero no por eso voy a decir que no me gusta. Filla, no te entiendo. Esto no es más que una tomadura de pelo. ¡Una burla! Pues aquí dice que tiene mucho mérito. ¿En francés? ¿Sabes tú francés, ignorante? No, pero se entiende un poco. Mira, reina, cuando un pintor quiere pintar una casa, pinta una casa. Si quiere pintar una cabra, pues pinta una cabra, para que todo el mundo lo entienda. Y si quiere pintar una mujer, pinta una mujer. Con pelos y señales. El resto son mariconadas. Bueno, por lo menos acordado de nosotras. Pues mándale una carta para darle las gracias. Serás estúpida. ¡Eso lo serás tú! ¡Por no llamarte algo peor! Pero venga, ya está bien. ¡No os enfadéis! Les Demoiselles d'Avignon. El nombre, por lo menos, es bonito. ¡Oh! ¡A lo mejor nos hace famosas! ¡Cállate, tonta! No sabes ni lo que dices. Oye, ¿no sentís curiosidad por saber quién es quién? Porque seguro que cada una de estas figuras corresponde a una de vosotras. Cualquiera lo adivina. Yo sé muy bien quién soy. Trae. Esta que está aquí de pie, con un brazo en alto y el otro abajo. Esa. ¿Y cómo lo sabes? Porque es la única que enseña el pubis. Es que siempre decía que le gustaba mucho mi pubis. Pero no son todos iguales. No, él decía que el mío era distinto, espiritual. ¿Un coño espiritual? Lo que hay que oír. Pues la que está al lado de mi hermana con los dos brazos en alto soy yo. Lo sé por el detalle de los pechos. Soy la que los tiene más tiesos. Pues esta debes de ser tú, Antonia. ¿Cuál? La de la izquierda, la que aguanta la cortina roja. Esa gigantona horrible que parece un hombre. Eso a ella le gusta. ¿Verdad, Pepita? Dejadnos en paz a la chica ya. Yo no me meto con vosotras. Pilar debe de ser la que está abajo a la derecha. ¿Y qué hace ahí tan espatarrada? Meando. A ella no le importaba mearse encima de los hombres. ¿Sabéis cómo le llaman a eso ahora? No. ¿Cómo? ¡Lluvia dorada! ¡No! ¡Sí, risa! ¿Y sabéis cómo le llaman al chupar? A ver.
Un francés. Sí, pero eso se ha dicho siempre, mujer. ¡Ay, esa era tu especialidad! Mira, hasta te ha pintado con una boca enorme para que te quepa cualquier cosa. Pues esta debes de ser tú, Sofía. No había otra más en la casa. Pero bueno, ¿y por qué me ha puesto en el cuadro el imbécil este? Y encima desnuda. Tengo fantasías del pintor. Los pintores tienen mucha imaginación. Ay, tú eras la señorita. Tu madre nunca permitió que trabajaras como nosotras. Yo trabajaba de otra manera. Cuidando de las toallas, cosiendo los vestidos, echando agua en las palanganas, haciendo las camas... Pero no tenías que deshacerlas con un tío asqueroso resoplándote encima. Y tenías que pasearte por el salón, haciendo gestitos insinuantes. Ay, 8 años. Es increíble cómo ha pasado el tiempo. Yo me acuerdo mucho de Madame Hortensia. ¡Se portaba bien con nosotras! ¿Y por qué le interesaba teneros contentas para su negocio? Menuda lagarta. Pues yo creo que en el fondo nos quería. Mira, esa bruja no quería nada. Ni siquiera a mí, que soy su hija. Solo a su dinero. Pues a mí me hubiera gustado que estuviera también en el cuadro. ¿Y qué cosa dices? Vestida, claro. Porque en cuero a su edad, vaya falta. Ay. Y Pilar... ¿No os acordáis a veces de la pobre Pilar? Ya lo creo. Muchas veces. Yo no consigo quitármela de la cabeza. Era una hija de puta que nos amargó la vida todas hasta el último día. No me es así, Antonia, por Dios. ¡Uy! Pero si ella fue la culpable de que se cerrara el burdel. Y está muerta, y a los muertos hay que respetarlos. Ay, hija, basta. Vamos a dejar de hablar de esto ya, ¿de acuerdo? Reina, llama al camarero. Y di que nos traiga un buen chocolate con bizcochos para todas. Yo invito. Muy bien. Soleada, con muchas ventanas y balcones. Aquel burdel en el que pasé tantas horas en mi primera juventud era un burdel familiar, con chicas cariñosas y complacientes, bueno, ignorantes de todo lo que no fuera su oficio. Siempre me han gustado los burdeles, porque allí hay mujeres, muchas mujeres, y las putas son las mejores. Las más sinceras, las que nunca intentan engañar a nadie. Te ofrecen su cuerpo, las tomas, les pagas y se acabó. En cuanto al cuadro, yo quería pintar un harén con muchas mujeres desnudas, sí, pero no solo desnudas de ropa. Sin facciones, sin narices, sin la celulitis de sus nalgas. Una síntesis geométrica que destruyera para siempre el ideal de la belleza helénica. Que rompiera los cánones de la pintura tradicional. Como un cesto de frutas esquemáticas que pusiera en nuestras bocas todas las esencias de su sabor. Pero no creo que tarde, ¿eh? Uy, menos mal. Filla, qué nervios. Con estos trenes una nunca sabe cuándo va a llegar. He salido de Lérida a las 3 y ya veis qué hora es. ¿Eh? A ver, déjame que te vea. ¡Muy guapa! Dame un beso.
¿Y tu niña? ¿Cómo está? Echa un sol. Y muy lista. ¿Ya sabes hasta escribir las letras? ¡Qué gracia! A su edad. Ay, la que no está muy bien es mi madre. Tiene muchos años. No quiero ni pensar lo que va a ser de mi hija el día en que ella falte. Pues te la traes aquí con nosotras. Y no nos faltaría más que eso. Anda, toma. Tus dichosas medias. Y a ver si tienes más cuidadito, ¿eh? Me paso la vida zurciendo. Si se me rompen, yo no tengo la culpa. Bueno, si la tendré yo. No te digo. No ha venido nadie en toda la tarde. Últimamente esto está muy poco concurrido. Es una suerte porque así nos dejan tranquilas. Pues como no mejoren las cosas, madame acabará por cerrar la casa. Yo no sé lo que les pasa a los hombres. Pero con esto de la maldita guerra, se están volviendo todos capones. Dicen que nos van a invadir los americanos. ¿Y quién dice eso? La gente. Pues la gente inventa muchas cosas. ¿Y para qué iban a venir tan lejos? Es que no tienen suficiente esos cafres con habernos quitado las Filipinas y Cuba. Sí. Y dicen que van a llegar por el puerto con muchos barcos y cañones. Ay, Dios nos libre. A mí no me importaría. A ver si revienta todo de una vez. Ay, cállate, estúpida. ¿Cómo te gusta decir cosas desagradables? Pues a mí me gustaría que vinieran. Así llegarían muchos americanos. Y a los marineros también les gustan las jovencitas como yo. Vaya con la niña bitonga. Pues soy la más joven, mal que os pese. Pues no eres la que hace más servicios. Y como no pierdas esta estúpida costumbre de reírte por todo, terminarás en la calle. Cuando el tío se quita los calzoncillos y se queda solo con los calcetines. ¡Me muero de risa! ¡No puedo evitarlo! Se sienten ridículos y se les pasan las ganas de follar. Ellos dicen que les gusto porque soy muy alegre. Si quisieran reír, se irían al circo. Aquí vienen para cosas más serias. Oye, hablando de cosas serias y tristes, ¿no ha venido el señor Badía? Él suele llegar temprano. No, no ha venido. Me tiene preocupada. Lleva ya 3 o 4 sábados sin venir. Antes no fallaba uno solo. Oye, no estará enfermo. A lo mejor se ha hartado de ti y se ha buscado a otra. Con la guerra que me ha dado ese hombre. Pero últimamente ya no puede ni con su alma. ¿No sabéis el trabajo que me cuesta hacer que se le ponga la cosa tiesa? Voy a cambiar. Te acompaño. Gracias, reina. ¿Y a ti qué te pasa? Vamos a ver. Nada. Y siempre estás enfurruñada, de mal humor. Como si no te importara otra cosa que tus cartas y tus solitarios. Estoy como quiero. Algunos clientes se han quejado a madame Hortensia. Ellos pagan para ver caras alegres. ¿Y tú crees que la vida que llevamos es para estar muy alegre? Mira, peor diría en la calle, con un chulo que te chuparía hasta la sangre. Desnudarse, vestirse, volverte a desnudar, haciéndoles el paripé a todos los hombres por asquerosos que sean. Y así un día y otro día. Y que te dejan un olor a semen en todo el cuerpo que no te lo quitas ni frotándote con un estropajo. Cualquier día me bebo un litro de lejía y termino de una vez. Ay, no digas eso, mujer. Ni se te ocurra. Ahora estamos, según dicen, en lo mejor de la vida. Pero, ¿qué nos espera cuando se nos arrugue la piel y se nos caigan las carnes? Madame se buscará otras más jóvenes y nos echará a todas. Eso si no hemos cogido antes una de esas putas enfermedades que traen los hombres, de las que casi ninguna se libra. Ay, hija, por Dios, cállate. Siempre te pones en lo peor. Es que no tengo razón. ¡Sal! ¡Sal a las ramblas! Y verás a un montón de viejas en las esquinas pidiendo por caridad que alguien se las tire para poder comer. No todas terminan así, algunas hasta se casan. ¡Por Dios! No serías la primera. Tú heredarás el burdel de tu madre y bien que mal podrás ir tirando. ¿Y tú crees que es eso lo que deseo? ¿Dirigir un burdel? A mí lo que me gustaría es tener un taller de costura donde fueran a vestirse las señoras elegantes. Puede que lo consigas, pero yo no tengo otra cosa que mi coño. Dime tú si es para ser muy optimista y dar saltos de alegría. ¿Y para qué vas a amargarte el presente por un futuro que ni siquiera sabes si llegará? ¿Quieres saber lo que te espera? Te echo las cartas y te adivino por venir. Lo que quiero es que dejes de beber, Pilar. Te has bebido más de media botella. Haz el favor de darme la botella. Venga, ¡dame! Esto es lo que te hace ver las cosas tan negras. ¿Y
Yo me las he hecho siempre a mí misma. Y siempre me sale. El 2 de bastos, el 8 de copas y la sota de espadas. ¿Sabes lo que significan esas cartas? Miseria, enfermedad y muerte. Yo no creo en las cartas. Pues tira. Yo sí. Y te aseguro que nunca mienten. Ay, ay. Ay. Cariño, dame la mano. Ay, ay, cariño, dame la mano. El corazón me va a estallar. ¿Pero qué ha pasado? Ay, pero ¿no os habéis enterado? Una bomba. Han puesto una bomba en la procesión. Ay, pero ¿cómo no lo habéis oído? Pero si ha sido una explosión terrible. Pero bueno, a ti no te ha pasado nada. ¿Estás bien? No lo sé, hija, no lo sé. Bueno, gracias a Dios, creo que no me ha pasado nada. Ay, qué susto, pero qué susto. Mira, te preparo una. Esto le sentará mejor. ¡Ay, pero qué espanto! ¡Ay, qué horror! Si hubieras visto cuántos muertos, heridos, pidiendo socorro a gritos, madres con sus hijos ensangrentados entre los brazos, los guardias que no sabían a quién acudir, los caballos desbocados, pisoteando a la gente. ¡Ah, una tragedia, una gran tragedia! Bueno, ¿y tú qué has hecho? Pues, ¿qué voy a hacer? ¡Ay! Ay, venirme a casa corriendo, pero me he tropezado con un tupé de gente que venía y me han tirado al suelo que no sé cómo no me han roto las piernas. Bueno, y menos mal que no me han aplastado, porque hubiera podido matarme. Andame a poner agua oxigenada. Pilar, hazme el favor, está en el baño. Voy. Uy, ¿pero qué le pasa a madame? Han tirado una bomba. ¿Otra? Porque ya van no sé cuántas, no sé dónde vamos a parar. Sí, hija, sí, pero esta ha sido peor que ninguna. Ay, madame. Dame 2 deditos de anís, hija. Toma el agua oxigenada. Gracias. A ver. La rodilla. Pero si está herida. Y no es nada, mujer. Bueno, porque estaba en casa de la gitana esa que vende saldo. Porque si llego a salir en ese momento, me pilla de lleno. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo os cuece esto? Solo un momentito. Tome, madame. De repente, oigo, boom, boom, las paredes que tiemblan, los cristales de las ventanas que se rompen. Salgo a la calle y ya os lo podéis imaginar. ¿Y se sabe ya quién ha sido? ¡No habrán llegado los americanos! ¿Pero qué americanos? Esos malditos anarquistas, así revienten todos. Que no respetan ni el corpus ni las personas decentes. Hay mucha pobreza. El pueblo está furioso. No puede comer. ¿Ah, sí? ¿Y por eso tienen que matar a unos inocentes que lo único que hacían era acompañar al Santísimo? Pues vaya manera que tienes tú de arreglar las cosas. Vamos, madame, anda. Te llevo a la cama y te echas un ratito. Ay, ay, ay. Ay, desabróchame un poco el corsé, hija, que me está matando. Ay, qué alegría. Bueno, y ocúpate de todo, hija, porque en cuanto me marcho está todo manga por hombro. Sí, madame, pierde cuidado. Tú, recógete el manconcillo que lo estás arrastrando. Y abróchate algún corchetito, ¿eh? ¿Para qué? Si me lo van a desabrochar en cuanto lleguemos a la habitación. Y tú, a sonreír a todos. No hagas como la otra noche, que te pusiste a llorar delante de los clientes. Si tienes ganas de llorar, te aguantas hasta que no haya nadie. Llorar pone feas a las mujeres. Y tú, sujétate una greña que tienes por ahí colgando. Venga, déjate de historias y a la cama. No, pero si ya estoy mucho mejor, ¿eh? ¿Y dónde está la Rosita? Ahora viene, anda, no te preocupes por nada, venga. Bueno, sí, a ver si me tranquilizo, ¿eh? Porque ha sido gordo, ¿eh? Pero muy gordo, muy gordo. ¿Dónde se ha metido tu hermana? Estará en su habitación, leyendo el dichoso libro. Ahora le da por leer. Está chiflada. Se lo regaló ese pintor que viene todas las noches de floreo. ¿Ese? Yo no sé cómo madame Hortensia no le echa. Es muy simpático, sí, pero solo viene a estorbar. Nunca se ocupa con ninguna. Pero si la tiene engatusada. Le dice 4 zalamerías y ella se lo consiente todo. ¿Ha llamado? ¡Oh, será el señor María! No, es que el pinte de otra manera. Chicas, al salón. Vaya por Dios, se acabó la tranquilidad. ¿Y tú a tocar el piano? ¡Estoy harta del piano! A ver si madame compra una pianola de esas de una vez, ¿eh? ¿Una pianola aquí? Sí, todas las casas buenas tienen una. ¡Otro basto! Con lo tacaña que es, ni lo sueñes. Vaya por Dios, otra vez esa pandilla de juerguistas. ¡Rosita! ¡Que hay clientes! Con los amigos y no te he visto en el salón. Aquí no puedes entrar, los clientes de la cortina para afuera. Es que he de hablar contigo. ¡Pues en el salón! ¡No! Tiene que ser a solas.
Se trata de una cosa muy íntima. Pues toma una habitación como cualquier otro. Pero por Dios, mírame. Esa bruja cobra 3 pesetas con 50 céntimos. ¿De dónde quieres que lo saque? ¿Sabes que han tirado otra bomba? Bueno, ¿y a mí qué? Pero no te indigna. La pobre madame ha llegado trastornada. Hasta ha tenido que acostarse. Mira, pienso que si tiran bombas, sus motivos tendrán. Ha habido muchos muertos. Por lo visto ha sido una masacre. Ay, ¿a mí qué me importa? Les está bien empleado por ir a la procesión. Uy. Si hicieran como yo, que no estoy para esas tonterías, no les hubiera ocurrido nada. ¡Calla! ¡Calla, desvergonzado! Como madame te iba a decir esas cosas con lo devota que es, que sepas que te cierra la puerta para siempre, ¿eh? ¿Te gustaron los versos que te traje? Son de Gambou, el mejor poeta del mundo. No los entiendo. Ya. Yeah. Es que son muy raros. Sí. Luego te devuelvo el libro. No, es tuyo. Bueno, era de mi padre, pero ahora es tuyo. Anda, vamos al salón, que como nos pille me va a grabar mal. Te quiero, Rosita. Esto es lo que tengo que decirte, que no puedo vivir sin ti. Que te adoro, que te idolatro, es un fuego que me abrasa. ¡Dios, me asfixia! Un incendio que si no me corresponde se acabará conmigo. ¡No seas tonto! Ya. No me quieres. Ven aquí, anda. Ven aquí. Mira. Si lo que pretendes es que te haga un servicio de balde, pierdes el tiempo, lo tenemos prohibido. Rosita, el amor no tiene nada que ver con el dinero. Eso cuéntaselo a mamá. ¡Ay, Pablo, que me haces daño! ¡Pablo, Pablo! Bueno, pero ¿qué haces de aquí? ¡Ay! Pero ya se ha levantado, madame. Ala, vuélvase a la cama, a descansar. En cuanto me voy a descansar, todos hacéis lo que os da la gana. No, le estaba diciendo a Rosita lo mucho que la quiero, madame, que estoy loco por ella. Rosita tiene mucho que hacer y no tiene por qué escuchar tus tonterías. Anda, vete al salón, que te estarán esperando. ¿Quién la espera? Un cliente. Pues si es uno de mis amigos, a ese le parto yo la cara. Voy a ver quién es el guapo que se atreve, ¿no? No vas a ninguna parte, pero vas a organizar ahí una pelea. Mira, fuera de esta casa puedes hacer lo que te dé la gana, pero aquí no. Bien, solo voy. ¡Cálmate! Pero es lógico que quieren ocuparse con una o con otra, para eso viene. ¡Pero no con Rosita, maldita sea! Madame, eso saben que es mi novia. Aquí no hay novias, aquí se viene a lo que se viene, y al que no le guste o alborote a las chicas, lo echamos a la calle. Bueno. ¿Dónde vas? Uy, quiero saber quién es. No quiero que vayas allí, pero... Mira, no te voy a dejar entrar más en esta casa, ¿eh? No te rías, porque te lo estoy diciendo muy en serio. Anda, se te está cayendo un botón. Bueno, ¿a mí qué más me da? Pero vas a perder, hombre. Anda, dame la chaqueta y te lo poso y mientras me haces compañía, ¿eh? ¿Cómo van tus pinturas? Pinto sin parar. Voy a ser el pintor más grande de la historia. ¿Por qué no, si te lo propones? ¿Ha estado usted en ese cinematógrafo que han inaugurado? No tengo tiempo para esas cosas. Mire, es un invento fascinante. Es como un gran cuadro en movimiento, todo se mueve. Se persiguen unos a otros, gesticulan, gritan, sufren, se insultan. Y uno oye sus voces, madame. Aunque están en silencio. Pero eso. En los cuadros no se mueve nada. Ay, pero sí se mueven los ojos de quien los mira. La pintura no puede ser una cosa muerta como la fotografía, que es lo que nos enseñan en la escuela. No. Hay que entrar en ella. Mover la mirada de un sitio a otro. Ver incluso lo que hay detrás. Lo que no se ve. Usted me entiende, ¿no? Pues no mucho, la verdad. No. O mejor dicho, nada. Toma la chaqueta, ven, ya está. ¿Así no está bien? Por cierto, me gustaría que le pintara un retrato. ¿A mí? ¿Con esta cara? Después de lo que me ha pasado. Pero hombre, si está usted guapísima, como siempre. Mire, si no estuviera enamorado de Rosita, esto entre nosotros, ¡me enamoraría de usted! Eres un diablo, ¿eh? No quiero ni pensar en lo que vas a hacer sufrir a las mujeres cuando seas famoso. ¿Ya has terminado? No estaba con nadie, ¿eh? Es que ha llegado una carta, la han echado por debajo de la puerta para la Antonia, pero no se la puede molestar ahora. A ver. Es de la mujer del señor Badía.
Para la puta más puta de la casa de putas más puerca de la calle Aviñón. Joder, qué dedicatoria. Qué espanto. ¿Y qué pone? Pues hija, ya te lo puedes imaginar. A ver. ¡Uy, no lo quiero saber! ¡Ah! Barbaridades, insultos, que se ha enterado de que su marido, en vez de ir a la parroquia, como le contaba ella, venga aquí a ocuparse con la Antonia. Pero bueno, qué cosas escribe la muy cerda y se las da de gran señora. ¿Y ahora se entera? Después de tantos años. ¿Acaso fue la Antonia la que fue a buscar al señor Badía, que no es más que un barrigón con patas? No, señora, vino él, pagaba él. ¿Qué culpa tiene la chica para que esta cerda la insulte de esta manera, hombre? Pero, ¿a ti qué te parece, Pablo? A mí no me parece nada. ¿Puedo olerla? No, hija, no. Que estas cosas traen muy mala suerte, no, no. Lagarto, no. Y no le digas nada a la Antonia, ¿para qué le vamos a dar ese disgusto? ¿Han llamado? Anda, vete al salón, que será algún cliente. Sí. Anda, vete corriendo y empieza a desnudarte, que tendrá prisa por tocarte el culo. Las putas no deben hacer esperar a los clientes. ¡Ay! ¿Pero esto qué viene? Tú no le hagas caso, tú a lo tuyo. Y tú a la calle, vamos, delante de mí. ¡Vamos! Además, no sé coser. Y no sabes coser, no sabes torcir. Mira qué cómodo. Dobla por lo menos las toallas. Ay, reina, tienes manos de ángel. Pero no te muevas. Deja que te seque. Había formulado un deseo. Si me salía al solitario, significaba que sí. Si no me salía, que no. Tengo una mala suerte. Voy a cortarte las uñas. Ten cuidado que tengo los pies muy delicados. Ay, que nazca tus pies. ¿Te digo cuál era mi deseo? Dejar esta maldita casa para siempre. Siempre estás con la misma Montserrat. ¿Y a dónde irías? A buscar clientes por las calles, ¿no? Allí por lo menos podría escogerlos. Aquí hay que joder con el que te toque, por sucio que sea. Pues sí que están buenas las calles. Con las bombas y esa caterva de mendigos, desertores y mutilados que nos ha caído encima. Además, madame no te dejaría marchar. Tal y como es ella, sería muy capaz de hacerte buscar por los civiles. Pero si lleva sus cuentas al céntimo y siempre se las apaña para teneros pilladas. ¿O acaso te figuras tú que los vestidos y los perfumes te los compra por tu cara bonita? No te engañen sus buenas palabras. Es la mujer más falsa del mundo. ¿Eso piensas de tu madre? Una madre que me sacó del colegio a los 15 años para meterme en su burdel. Por lo menos no te ha prostituido. No, pues no me faltaría más que eso. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Cosilla, no! ¡No! ¡Pepita! ¡Deja de sobarle los pies a esa puerca! ¿Y tú? ¡Deja tranquila a mi hermana! ¡Deja a mi hermana, me oyes! ¡Deja a mi hermana! ¡Te he señalado la cara! ¡Te lo digo por última vez! ¡Tú eres la que tienes que dejarnos en paz! ¡Estoy de tus sermones hasta el moño! ¡Ya tengo bastante con tener una hermana monja, ¿no? Oye, su cumpleaños, por cierto. Debías haber venido conmigo para felicitarla. No me gustan los conventos. Cuando la veo con sus tocas y sus aires de santa y a ti haciendo de lameapilas, diciéndole que estás de dependienta en una corsetería y que yo estudio piano. Sí, piano. Mira, es que me entran unas ganas de decirle tus dos hermanitas son un par de putones, tanto si te gusta como si no te gusta. Oye, tampoco a mí me gusta que ella sea monja y me aguanto. ¿Has desayunado? No tengo hambre. Voy a traerte la leche. Tienes razón la chica, ¿eh? Tú a callar. Será mejor que te calles o vamos a terminar. Muy mal, ¿eh? Es que la Pepita y yo no podemos ser amigas. Una cosa es ser amigas y otra tortilleras.
Y como sigas persiguiéndola, se lo voy a contar a Madame. Ella no tolera esas guarradas. No, guarra lo serás tú. Anda y vete a la mierda. La única mierda que hay en esta casa eres tú. Esta chica está perdiendo la cabeza. Si estás loca, que te encierren, mona. La loca lo serás tú. ¡Marimacho! ¡Ella! ¡Basta! ¿Pero queréis dejarme acá? ¡Hala! ¡Pero qué ley! ¡Suelta ya, por Dios! ¡Hombre! ¡Tu desayuno! ¡Que no lo quiero! ¡Cuántas veces tengo que decirte lo llevo cerrado en la cocina! ¡Ah, hija! ¡Qué genio! ¡Ah! ¡Antonia, no! ¡Estás loca, loca! Ven. Vamos, Antonia, haz el favor. ¿Y Madame Hortensia? Ha ido a la catedral a rezarle a su San Pancracio para pedirle salud y trabajo. Y para que el santo nos haga joder mucho a nosotras y a ella rica. Hola, chicas. ¿De dónde ha salido este? Le encontré en el portal. ¿Y le has dejado entrar? Me he dicho que Madame le había dado permiso. ¿Permiso para qué? Para sacaros un dibujo a cada una de vosotras. Es que voy a hacer una exposición en los Quatre Gats y quiero teneros con todas... ¿A nosotras? ¡Ay, qué risa! ¿Pero tú has oído eso? A mí que no me mare. Pues sí que estoy yo para dibujitos. ¡Antonia! ¡Antonia, corre, ven! ¡Ay, ay, ay! ¡Pablo va a pintarnos a todas! Eso es. Ponte junto a la ventana. Pero antes, dame un beso. ¡Ay, déjame ver esos payasos! Pues empieza por la Pepita, que es la más guapa. ¡Ay, sí! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Qué ilusión! ¿Cómo quieres que me ponga? No. Ven. Eso es. Junto a la ventana. Levanta los brazos. Así no, mujer. Un poquito menos. Entonces eres Escorpio. ¿Ah? Voy a echarte las cartas. Será maricón. Viene a una casa de putas y todo lo que se le ocurre es dibujarlas. Tienes razón. ¿Qué? ¿Hoy no tienes clase? Mira, ya no voy a clase. Allí ya no pueden enseñarme nada. Esto de pintar es como... como el amor. Cada cual ha de hacerlo como lo siente. A ver, ¿cómo te sale? Shh, no puede verse hasta que esté terminado. ¡Pásamelo! ¡Déjamelo ver! ¡A ver, a mí! ¡Pásamelo a mí! Bueno, bien, ya. ¡Esta es mi hermana! Vamos a ver, Rosita, dámelo, lo vais a romper. Pero otra vez aquí. Pero qué castigo de hombre. No quiero ninguno en la casa fuera de las horas de trabajo. Y menos aquí, con que ya te estás largando. ¿Y tú qué haces con los brazos en alto, hija? ¿Qué es esto, un atraco? Es que me estaba dibujando. ¡Nos va a pintar a todas! ¿Sí? Dice que le has dado permiso. ¿Que yo le he dado permiso? ¿Y tú te lo has creído? Hija, por Dios, es que eres una calamidad. En cuanto te dejo sola... Mira, trabajo todo el día como una negra y no recibo más que regañinas. Seguro que si hiciera lo que ellas... ¿eh? Como te haría ganar dinero, me tratarías mejor. Mira, no digas eso ni en broma porque te... Calma, no os enfaden que no merece la pena. Tú no te metas en lo que no te importa. Venga, recoge tus cosas y ya te estás largando. Y no vuelvas si no es con el dinerito en la mano, como todos los demás. Ha muerto el señor Badía. Oh. Lo trae el periódico. ¡Ay, pobre hombre! La verdad es que estaba ya muy cascado, ¿eh? Eso es como si la Antonia se hubiera quedado viuda, ¿no? Sí, más o menos. ¡Mi pésame! ¡Calla, tonta! Mira, aquí viene la esquela. El funeral será mañana a las 11 en la iglesia del Pino. Me deja echarle una mirada. Será solo un momento. ¡Asesinos!
fusilado. ¿A quién? ¿Al señor Badía? Ese pobre chico que condenaron la semana pasada. A él y otros cuatro más. Pero si apenas tenía 20 años. ¡Ay, el pobre! ¿Le conocías? Una vez estuvo tomando vino con nosotros en los Cuatro Gats. ¿No eran anarquistas? Habían matado un montón de gente. Eran esos canallas que pusieron la bomba en la procesión del Corpus y que por poco me matan a mí. Pero si ni siquiera se ha aclarado quiénes fueron los culpables. Pero claro, había que tranquilizar a la gente ofreciéndoles unos cuantos muertos, sean los que sean. Nadie merece que lo maten. Les condenó la justicia. ¿Pero qué justicia? ¿Quieren saber lo que es justicia? Que no haya tanta miseria, madame. ¡Que nadie pase hambre! ¡Sí! Que no desamparen a esos pobres soldados que les obligaron a ir a Cuba a jugarse la vida para el gobierno. ¡Eso es justicia! ¡No! ¡No pegarle cuatro tiros a unos semejantes a sangre fría! Mientras ellos van con sus chaqués y sus cirios en la procesión. Pero bueno, ¿es que vas a echarnos un mitin? En esta casa está prohibido hablar de política. Mire, madame. Desde que el año pasado justiciaron a aquellos dos infelices, no paran de fusilar. Y Osi se empieza por unos anarquistas. Pero se acaba por eliminar a todo aquel que les estorbe. Bueno, esto no nos atañe. Venga, lárgate. Se equivoca, madame. Esto atañe a todos. Chicas, aquí se va a armar una muy gorda. Y si no, al tiempo. Rosita, ¿me acompañas a la puerta? Ya conoces el camino. Muy bien. Me voy. Quizá tendríamos que ir al funeral. Hombre, era un buen cliente. ¿Para qué? Para que la familia nos insulte. No, nos sentaríamos en el último banco y no nos vería nadie. Pues mira, no contéis. No me gustan los funerales. Además, mañana tenemos hora en el médico. Para la revisión. Es verdad. Pero podríamos rezar un Padre Nuestro por su alma. Venid, venid, acercaos. Acercaos. Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. ¿Cómo está mi vestido? A punto de probar. ¡Ay, qué bonita tela! ¡Ay, madame! Pero no es un poco exagerada para su edad. ¿Pero qué dices, niña? Tú no entiendes nada de esto. Es la más cara que tenía la gitana. Ay, pues a mí me encanta. Es crespón, ¿verdad? Sí, crespón, sí. Pilar, tráeme los alfileres, hazme el favor. No sé dónde están. Pues ¿dónde van a estar? En la máquina de coser. Si es que nunca te enteras de nada, ¿eh? Si es que parece que no vivieras en esta casa. ¡Toma! Siempre os metéis conmigo. ¡Me tenéis amargada! ¿Madame Hortensia? Yo no quiero ir al médico. Es un puerco que nos toquetea por todas partes. Pues te aguantas. Uy, ya es como todas. Pues estaría bueno que os pegaran una porquería de esas. Vamos, en la calle Nueva tenía yo una amiga. Tenía una casa muy concurrida. Un día entró un tipo y contagió a una de las chicas. Y tuvieron que cerrar. ¡Ay, ay, ay, que me has pinchado! Si es que no paras de moverte. Madame, a mí lo que me da miedo es la sífilis. Ay, calla, calla, ni la nombre. Por eso os digo que os lavéis con jabón desinfectante antes y después, por dentro y por fuera, sobre todo por dentro. ¿Eh? Que le miréis bien, ya sabéis, la punta de gala. A ver, ¿esta manga? Uy, está un poco larga, me parece a mí. Uy, sí, sí, un poco larga, sí. Gracias a Dios y a San Pancracio, no hemos tenido nunca ningún percance. Pero ninguna está a salvo. A ver, ¿qué te parece la falda? ¿Eh? Está un poco larga. Le cuelga por detrás. ¿Qué queréis que os diga? Pero para mí que el Pablo este es marica. Este no moja otra cosa que los pinceles. Pues no me extrañaría, ¿eh? Porque ese, mucho marica y mucho bla bla bla, la boca siempre abierta, pero la bragueta cerrada. ¿Es verdad? Pues os diré una cosa, si ese es marica, yo soy el obispo de Astorga. Lo que pasa es que, como todos los artistas, no tiene dónde caerse muerto. Y os diré más. Es un hombre que no olvidaréis nunca en la vida. Se os borrarán todos de la memoria, pero él, jamás. ¿Cómo lo sabe? Pues no sé, no podría decírtelo, pero lo sé. ¿Habéis visto cómo mira? Ese ve algo que no vemos los demás. Disculpe, madame. Pero otra vez tú... ¡Olvidé mis apuntes! Ay. Ah, aquí está.
Oye, por cierto, ¿qué dicen de mí tus cartas? ¿De verdad quieres saberlo? Sí, claro, claro. Muy bien, ahí va. No triunfarás, morirás joven y nadie se acordará nunca de ti. Mira, no me creo nada de esa mierda de cartas. Pues eso que ha salido. Pero qué elegante y qué preciosísima estoy todo hoy. Todavía no te has ido. Me marcho, me marcho. Pero voy a volver muy pronto, ¿eh? En cuanto me paguen la exposición. Esa noche voy a poner la casa patas arriba. Bueno, vamos a armar una orgía como no hayáis visto en vuestra vida. ¡Todos en pelota, revueltos, la hostia! Bueno, pero ¿tú qué tengo? Esta es una casa decente. Aquí no se admiten numeritos, ni guarradas, ni nada que no sea natural. Ah, pero no, no se me enfade, mujer. Si también cuento con usted. Pero no dices siempre que estás enamorado de Rosita. Lógicamente. Ella será la reina de la lengua. Estoy muerta. Me duele todo. Qué noche. Sí que ha habido movimiento, sí. El último se me ha quedado dormido. He tenido que echarlo de la cama empujón. Mientras no se nos presente ningún rezagado. Conmigo, que no cuenten. Hasta estoy mareada. Por carnavales ya se sabe. Se calientan en las calles y en los bailes y luego vienen a desahogarse aquí. ¿Qué? ¿Has hecho muchos servicios? Ni lo sé. 8, 10. O 1000. Bueno, chicas, a dormir, que estaré rendidas. ¿No te quejarás? Hoy has hecho tu agosto. No creas. A ti todo te parece poco. Bueno, ya me convenía, porque debo 2 meses al casero y tengo una lista de deudas así de larga. ¿Dónde están las otras chicas? Pilar y Rosita siguen ocupadas. Bueno, pues tienes que ser deprisa porque quiero cerrar. Yo también estoy cansadísima. Madame Hortensia, he de hablar con usted. No, ahora no, déjalo para mañana. Anda, no estoy muy cansada. Es que mañana me voy a Lérida. Bueno, pues mientras vuelvas por la tarde, porque también será una noche de mucho trabajo. No, madame. Es que no voy a volver. Me marcho para siempre. ¿Pero qué te pasa? ¿Te has enfadado con alguna de las chicas? ¿Yo te he ofendido en algo? No, no, madame, no es eso. Se trata de mi hija. ¿Qué le ocurre a tu hija? A ella nada, gracias a Dios. Es por mi madre. La han llevado al hospital y con lo mayor que es no creo que salga de esta. Y alguien tiene que ocuparse de la cría. Parece que de momento se la han quedado unos vecinos. Pero van a meterla en un hospicio. Y eso no puedo conseguir. ¿Y no tienes algún pariente que se ocupe de tu hija? No tengo a nadie. ¿Y has pensado de qué vas a vivir cuando estés en la herida? Bueno, tengo unos ahorros. No, no muchos, ¿eh? Y
el dinero que usted me dé. Porque algo me deberá después de estos 8 años de trabajo aquí, ¿verdad? ¿Yo? ¿A ti? ¿Pero qué cosas dices? Te he tenido como a una reina. Te he comprado cuantos caprichos se te han antojado. Eso sin contar las 5 pesetas que te daba cada vez que ibas a ver a tu hija. Cuando te enseñe las cuentas, verás que aún me debes dinero a mí. Y mucho, lo tengo todo anotado. Y antes de irte tendrás que pagármelo. Pues si es necesario fregar escaleras, me pondré de criado. Haré lo que sea, pero yo me voy. A ver, aquí, criatura, acabarías de puta, que es lo único que sabes hacer. Cuando llegues a Lérida, ¿qué pasará? ¿Eh? Allí piensan que eres una viuda con un trabajo respetable. ¿Qué quieres? ¿Que se rían de la niña? Y digan, mira, por ahí va la hija de la puta, ¿eh? Que cuando crezca, se avergüence de ti. Vamos, Antonia. Antonia. Es mucho mejor una madre que vaya a visitarla, que le lleve unos caramelitos y un dinerito de vez en cuando. Es mucho mejor. No voy a dejar a mi hija en un hospicio. Pues mira, tampoco es tan horrible. Yo me he criado en un hospicio y no pasa nada. Hombre, no es un colegio de pago, pero comes caliente 3 veces al día, tienes una cama confortable y las monjitas te enseñan los 4 reinos y lo que buenamente estoy. Ya ves que a mí no me ha ido mal del todo. Mi hija no acabará ni como usted ni como yo. Lo juro por Dios. Mira, deja a Dios tranquilo, que bastante tiene con todo lo que está pasando. Pero rézale, eso sí, ¿eh? Y mucho, pero lo que no hagas tú. ¿Y qué puedo hacer? Pues llega de momento quedarte aquí, porque es lo más sensato. Porque si no, ya sabes, ¿eh? Bueno, venga, vete a dormir. Tienes toda la noche para pensarlo, ¿eh? Mañana me contestas. Vamos, Antonio. Hasta mañana. Ay, no, por Dios, otro más. No abras la puerta, si es un cliente que vuelve otro día. Por la mirilla no te lo podrás creer. ¿Qué es lo que has visto? ¡Una monja! ¡Es una monja! Sudores me han entrado, nada más verla. Pues vendrá a pedir. A estas horas. Las monjas madrugan mucho. Es que no es una monja cualquiera, es la hermana de Pepita y de Rosita. ¿Ah, sí? Que dice que viene del convento para verlas y que no piensa moverse de la puerta sin hablar con ellas. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Y el agua del Carmen? Es para la Antonia, que se encuentra mal. Al pasar a la puerta que tienes a tu hermana. Pues voy a preguntárselo a ella. Pero no, oye, no la Rosita, no la otra, la del convento. ¿Qué? ¡Ay, madame! ¡Ay! ¿Pero qué sentido del humor que tiene usted? Es verdad, sí, de verdad que está ahí. Anda ya. Pero si ni siquiera sabe dónde vivimos. Bueno, pues lo habrá averiguado, porque está en la puerta. Anda, sal a recibirla. Pero ponte algo encima, hija, que pareces una furcia. ¿Pero de verdad ha venido mi hermana? Uh-huh. Ah, pues yo no salgo. ¡Que venga Rosita! Rosita está con un cliente y aún no ha terminado. ¿Pero dónde vas? ¡Abre la puerta! No la dejes entrar, si no la abrimos se irá. Por fin se ha despedido mi cliente. ¡Qué pesado! Creí que no me dejaba nunca. Y es muy asqueroso, quería el servicio completo. Por cierto, no sé si lo sabéis, pero tenéis a una monja en el salón. ¡Pero le has abierto la puerta, desgraciada! Se habrá colado cuando ha salido mi cliente. ¡Ave María Purísima! ¡El Señor te bendiga! ¡Amén! Dice el Evangelio, familia que peca unida, permanece unida. He venido a pecar con mis hermanos. ¿Pero qué dice, hermana? ¡Ay! ¡Quiero ser puta! ¡Estoy hasta el coño de oraciones y latinazos! ¡Y que les den por el culo a todas las monjas! ¡Madre Hortensia! ¡Esta tipa no es mi hermana!
¡Venga! ¡Todas las puertas de la semana! ¡Quiero ser! ¡Punta, puta, 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 puta! ¡Pablo! ¡Quítate esa ropa inmediatamente, payaso! ¡Está loco! ¡Ay! ¡Eres un estúpido! ¡Qué vergüenza! ¡No quería que nos divirtiéramos un poquito! ¡Estás borracho! ¡Es como una cuba rosita! Ayer vendí mi primer cuadro. Bueno, un cuadrito pequeño, pero he invitado vino a mis amigos y ahora vengo aquí a follar. ¿Qué se hace en carnaval? ¿Beber y follar? ¿O no? Madame, hoy tengo que pagarle y vengo a acostarme con Rosita. Bueno. ¡Con mi Rosita! ¡Con mi gran amor! Pero un momento, no lo puede echarme, soy un cliente. Tengo dinero. Ah, tienes dinero, ¿eh? Pues paga el servicio. ¿Y el cambio? No hay cambio. Son 5 pesetas. Hoy es más caro por ser carnaval. Te jodes. He salido de puntillas para no despertarte. Además, después de la carne anoche, no quiero que me encuentren aquí. Anda, menudo susto que le diste a la pobre Pepita, ¿eh? Con el miedo que le tiene a nuestra hermana. Lo contenta que se puso cuando vio que no era una monja de verdad. Hola, borrachín. Hola, preciosa. ¿Cómo estás? Con una resaca como una catedral. Pero muy feliz. ¿Y tú? También muy feliz. Sin resaca. Pero feliz. ¡Confiesa! ¡Confiesa! ¡Tu novia te había hecho el amor como yo! ¡Eres un bruto! ¡Creí que rompías la cama! ¿Me quieres? Sí, maldita sea, te quiero. Estás completamente loco, pero te quiero. Mira, yo te adoro, vestido de monja, desnudo, borracho, sereno, pero te adoro. Y quiero que te vengas a París conmigo. ¿Pero qué locuras dices? ¿A París? Sí, a París, y no es ninguna locura. ¿Piensas irte a París? Ya no puedo seguir aquí, Rosita. Esto se me está quedando pequeño. Allí hay todo un mundo por conquistar y tú vas a acompañarme. Imagínatelo, Rosita, tú y yo juntos en París. Ay, no sé, no. No es tan sencillo. Rosita, van a inaugurar la Exposición Universal. Han levantado una torre de hierro que toca las nubes. Hay un ferrocarril, un ferrocarril eléctrico que corre bajo tierra. Incluso me han dicho que construyen enormes palacios para exponer pintura de todas las tendencias. Por Dios, mi sitio está allí, Rosita, junto con Matisse, Toulouse-Lautrec, Cézanne. Ah, ¿esos quiénes son? Los pintores más famosos del mundo. Pablo,
Yo no puedo irme contigo. ¿Por qué? ¿Qué te lo impide? Dime, ¿por qué no puedes? Pues por muchos motivos. ¿Por qué motivos? Ay, Pablo, mira, tú eres un artista, sabes muchísimas cosas. Y yo... yo no soy más que una ignorante que ni siquiera es capaz de entender los versos del libro que me regalaste. Pronto me convertiré en un estorbo y acabarías por cansarte. ¿Esta es la idea que tienes de mí? No, de ti no, Pablo. ¡De mí! Si tú no me acompañas, no voy. No voy a renunciar a ti, ni por París, ni por nada. ¿Qué? ¿Prefieres quedarte aquí con Madame? Pues muy bien, nos quedaremos. ¡Nos quedaremos! Porque eso sí tienes que tenerlo claro, Rosita. Si tú no me acompañas, no voy. ¡Y haz el favor de parar! ¡Me pones nerviosa con tanto arriba y abajo! ¡Anda, a ver, siéntate! Ven. Ven. Tú te vas a ir. No. Escucha y calla. Tú te vas a esa exposición y ves esos palacios y esa torre de hierro que toca las nubes. Anda, y te montas en el ferrocarril ese que va por debajo de tierra. Y ves los cuadros de... bueno, esos pintores así famosos que tú dices. Y yo me quedo aquí esperando a que vuelvas. Ya. ¿Has terminado? Bien. Pues ahora escúchame tú a mí. Tú no estás obligada con nadie. ¡Eres libre, libre de hacer lo que quieras! Si al cabo de un tiempo nos hartamos el uno del otro, pues muy bien, nos hartamos. No es eterno, Rosita. Solo tenemos lo que está en nuestras manos, en el momento. Lo demás no existe. Ay, no sé si acaso... si acaso más adelante. Dame un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿Un año? O toda la vida, ¿eh? ¡No, espera, no te enfades! ¿Está bien? Hagamos un trato. Tú te vas, sí, te vas. Y al cabo de un tiempo, cuando estés seguro de lo que quieres, bueno, si es que todavía lo deseas, claro, vienes a buscarme y me voy contigo, te lo juro. No me gusta. ¡Es lo más sensato! ¡Yo no quiero ser sensato! ¿Cuándo tienes pensado irte? En cuanto consiga el dinero para el billete. Se lo pediré a mi padre, aunque no creo que pueda darme gran cosa. Pero, no sé, pegaré sablazos a los amigos o si es necesario mendigaré en las calles. No sería el único. Yo tengo algunos ahorros. ¡Ay! Podrías empeñar mis joyas, que aunque no son muy valiosas, algo te darán por ellas. No puedo aceptar eso de ningún modo. ¿Pero por qué? Porque no soy un chulo, Rosita. ¡Ay! Considéralo un préstamo, ya me lo devolverás. Espera. ¿Crees que con esto es suficiente? ¡Ah, ni siquiera lo has mirado! No me hagas esto, de verdad, no me tientes. Esconde esa caja donde no la vea. Pablo, yo te quiero. Déjame que te ayude. Yo también te quiero mucho, pero eso no tiene nada que ver. ¿Todavía estás aquí? Hay que ver la que organizaste anoche, ¿eh? Fue bochornoso. Lo siento mucho, madame, con lo que yo la respeto. Pero si lo quiero como si fuera usted mi madre. Lo que pasa es que, bueno, había bebido, era carnaval. Se va a ir a París, ¿sabe? ¿Que se va a ir a París? Sí. ¡Ay, qué alegría! ¿Y cuánto va a ser eso? En cuanto convenza a Rosita para que me acompañe. ¿Cómo? ¿Que Rosita se va a ir contigo? ¡Ay, no le haga caso, madame, que son cosas suyas! Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Anoche la Antonia con el cuento de su hija, ¿y ahora tú? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué sabéis que esto es un hotel que se entra y se sale cuando a uno le viene en gana? Pero vosotras tenéis un compromiso conmigo.
un compromiso como yo lo tengo con vosotras. ¿Pero qué es esto? ¿Qué queréis? ¿Arruinarme y que tenga que cerrar? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué disgustos me estáis dando! ¡Ay! ¡Ay, por favor, nada! ¡No se sulfure, que no le conviene! ¡Pero si no pienso irme, hombre! ¡Que Pablo se va a ir solo! ¿Que Pablo se va a ir solo? Sí. Pero deja de llenarle la cabeza de fantasías a la pobre Rosita. Pues bueno, pues que tengas buen viaje y vete lejos, lo más lejos posible. Y no va a añorarme usted ni un poquito solo. Es un sinvergüenza capaz de embaucar a quien te propongas. Pero bueno, que tengas mucha suerte, ¿eh? Y que te diviertas mucho, que es lo que a ti te gusta. Y llévate eso, por favor, que solo de verlo, dármelo. ¿Me deja darle un beso, madame? Adiós. Adiós. Adiós, Pablo. No. Hasta muy pronto. Bueno, cuéntame. No tengo nada que contar. Ven aquí, siéntate aquí a mi lado, ven. Ven. Ven aquí. No estés tú triste, cariño, que ningún hombre lo merece. Aquí vienen, pues bueno, alguna vez se han enamorado locamente de una de las chicas, pero se les olvida enseguida, te lo digo yo. Aquí vienen a jugar, a divertirse, a darle gusto al cuerpo. Pero nada más. Todo lo demás son ilusiones vanas que no llevan a ninguna parte, ¿eh? Mira, se me está ocurriendo una cosa. Esta tarde nos arreglamos y vamos a comprar un mantón precioso que he visto el otro día para ti, ¿eh? Sí, madame. Pero no me llores, ¿eh? No me llores. Es una carta certificada, he tenido que firmar. A ver, es para la Antonia. Pero esta no trae insultos. Bueno, menos mal, ¿eh? Anda, ve a avisarla. Bueno, por lo que veo, ¿estás dispuesta a marcharte? Sí, madame. Lo he estado pensando toda la noche y no tengo otro remedio. Volveré otro día y pasaré cuentas con usted. Bueno, pues allá tú, ya sabes a qué atenerte, ¿eh? Espera. Esta carta es para ti. ¿Para mí? ¡Ay, es de un notario! ¡Me cita en su despacho! Dios mío, ¿qué puede querer de mí si no le conozco de nada? ¿Me habrán denunciado por algo? Madame, yo no entiendo nada, pero no me gusta, ¿eh? Calma, calma. A ver, es algo del señor Badía. Pero no está muerto. Sí, pues precisamente por eso. Aquí dice que se ha acordado de ti y que te ha incluido en su testamento. ¿Su testamento, a mí? No puede ser. Bueno, aquí no dice lo que te ha dejado, pero era un hombre de muy buena posición. ¡Ay! ¡Virgen de Montserrat! La verdad es que me tenía cariño y me daba buenas propinas, pero esto... Siempre me preguntaba por mi madre y por mi niña. Hasta yo tenía que decirle, no se me entretenga usted con esas cosas, señor Badía, o no llegaremos a ninguna parte. ¿Ay, usted cree que...? Bueno, cuando vayas al notario y lean el testamento en público te enterarás. Ay, no, qué vergüenza. Estará su mujer y sus hijos, yo no voy. Tonta, si a lo mejor te hace rica. ¿Tú crees? ¡Claro! ¡Ay, gracias, Dios mío! ¡Gracias! Este hombre era un santo, ¡un santo! ¡Pepita! ¡Pepita, ven, reina! ¿Qué? ¡El señor Badía! ¿Qué? ¡Que el señor Badía me ha hecho rica! ¡Oti! ¡Sí! ¡Ay, qué bien! Pero bueno, si todavía no sabes lo que te habrá dejado. ¡Ay, su testamento! ¿Qué?
santo, aquí lo dice. ¡Ay! ¡Un santo! ¡Esto va a ser un santo! Una cosa de madame. Anda, no seas curiosa y vete a buscar las copas. Voy. Aquí está. Uy. ¿Dónde me han metido el disco nuevo? Ah, aquí está. Espero que se lo tome a bien. ¡Tadán! Estás preciosa. ¿Te gusta, eh? Te quiero. ¡Sí! ¡Ten cuidado! ¡Que puede entrar madame! Mientras le hagamos bien el trabajo, no tiene por qué meterse en nuestras cosas. Pues mi hermana, que todavía sería peor. ¡Ay, collons con tu hermana! Ni que fueras una cría. Desde que se fue el maldito pintor ese, está de un humor que no hay quien la aguante. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? Tus pechos. Adoro tus tetas, reina, son divinas. ¡Para! Venga, dejad de achucharos y echaros una mano. Uy, aún no te has arreglado. Vete a ponerte el vestido nuevo, que hoy estamos de la fiesta. Y estas fiestas me ponen a parir. No puedo soportarlas. A ti todo te pone triste. Estas fechas me traen muy malos recuerdos. Una noche como esta, veníamos de la plaza del ayuntamiento de oír las campanadas de medianoche. Mi madre se fue a la cama y mi padre, que estaba borracho, se vino a la mía. Lloré de dolor toda la noche. Yo solo tenía 9 años. ¡Déjate de historias patéticas! Siempre cuentas lo mismo. ¿Y si te hubiera ocurrido a ti? Uy, ¿y quién te dice que no me haya ocurrido? Pues sí que mi padre era un santo. ¿Y qué celebramos hoy? Dime. ¿Que hemos soportado un año más esta puta vida y que el próximo va a ser igual o peor? Pues yo estoy muy contenta y pienso pasármelo esta noche lo mejor que pueda. ¡Ay, yo también! Sois tan desgraciadas que ni siquiera os dais cuenta de que lo sois. Me dais lástima. Vete a tomar por el culo. Da 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 que se aguante. ¡Ay, bravo! ¡Muy bueno, madame! Claro que esto me va a costar una fortuna, porque en una noche como esta se trabaja muchísimo, pero es una noche muy especial. Vamos a cambiar de siglo. Vamos a entrar en el siglo XX. Estoy segura de que va a ser maravilloso. Un momento, madame. Un Iván. Ay, gracias, cariño. Por fin se acaba este maldito siglo XIX. ¿Cuántas desgracias nos ha traído? ¿Cuántas guerras? ¿Cuántas muertes inútiles? ¡Que se vaya al infierno de una puñetera vez! ¿Y por cambiar de siglo van a ser las cosas distintas? ¿O ya no tendremos que seguir en el oficio? ¡Champán! ¡Uy, ese no, hija mía! ¡Ese no! Este es el que servimos a los clientes. No, espera, espera, que ya voy. Hoy vamos a beber del bueno. ¡Oh! Bueno, Antonia. Anda, cuéntanos qué pasó por fin con el señor Badía. No me hable. Mira que dejarme en herencia su fotografía. Como si no lo hubiera visto lo bastante en vida. Con lo feo que era el pobre. Ay, bueno, ¿y qué has hecho con
a tirarla, ¿no? Eso. Eso es lo que debería haber hecho. Pero está muerto y me da no sé qué. Y no te quejarás, también te dejo unas perras. Sí, gracias a eso he podido poner a la niña en un pensionado de pago. Pero tengo que seguir separada de ella. Podría haber sido más generoso. A su mujer, que le hizo la vida imposible, le dejó no sé cuántas fincas y terrenos. Joder, los maridos son así. Tendríais que haber visto la cara de perros rabiosos que me pusieron ella, los hijos y el notario. Como si yo fuera una ladrona. A punto estuve de decirles que se lo metieran todo por ahí. ¡Ya, San Francisco! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! ¡Ay, madame! Aún no ha llegado mi hermana. ¿Dónde está Rosita? Salió hace un rato y dijo que volvía enseguida. Pilar, vamos. Pero bueno, todavía no te has cambiado. Van a dar a las 12. Sí, madame. Me pondré mi mejor vestido, me peinaré y me perfumaré para celebrar el más grande acontecimiento de mi vida. Pues aunque te burles, un cambio de siglo es algo muy importante. No, madame, no. Si no me burlo, al contrario. Jamás había hablado más en serio. Se lo juro por mis muertos. Bueno, esta está cada día más rara, es que yo no sé por dónde cogerla ya, ¿eh? Así mañana mismo la voy a llevar a un médico para que le recete un reforzante o alguna medicina para ver si le levanta el ánimo. ¿De dónde vienes? De donde me da la gana. Oye, ¿no has dicho reloj que te contestes así? Vamos, en una noche como esta, no se puede andar sola por la calle porque está llena de borrachos y de maleantes. ¿Dónde has estado? En los Quatre Gats, para hablar con Pablo. Pero Pablo no está en París. ¡Ha vuelto! ¡Hace días! O por lo menos eso me han dicho, porque yo no le he visto el pelo. Te he dicho que ese hombre no es para ti. Desde que se fue, ni siquiera me ha escrito una carta. Cuando pienso lo que me ha hecho el muy canalla. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que te ha hecho? Vamos a ver. Decirte que te quieren, hacerte promesas y luego no cumplirlas. Pues eso lo hacen todos los hombres, hija. Anda, que si yo hubiera hecho caso de todas las promesas que me han hecho en mi vida, estaría completamente loca. Además, no va a estropearnos la noche ese imbécil, ¿eh? Madame. Rosita. Voy al salón a por el reloj. Pero bueno, ¿no ves el cartel de cerrado? A lo mejor nos traen un regalo. No seas Lela, ¿quién nos va a hacer un regalo a nosotras? Vamos, Rosita, anímate, hija mía. Es Pablo. ¿Pablo? ¡Pilar, date prisa, que van a dar las 12! Si quieres hablar con él, sal al descansillo, pero aquí que no entre, ¿eh? No, madame. Ahora se acuerda de mí porque he cometido la estupidez de ir a buscarle. Pero ahora soy yo la que no quiere saber nada de él. ¿Estás segura? Tan segura como que me llamo Rosa. Muy bien, pues algo yo se lo digo. Parece que tu hermana se ha tomado en serio ese sinvergüenza. Siempre ha sido muy romántica. No te preocupes, Rosita. Año nuevo, hombre nuevo. ¡A piripi! ¡Completamente! Y hasta puede que consigas un novio rico. ¡Calla, calla! ¡Por Dios, no me hables de hombres! Mujer, nunca se sabe. Madame, ¿qué le ha dicho? Bueno, poca cosa porque tenía mucha prisa, pero me he dado esto para ti. Ni una nota, ni una palabra de disculpa. Solo esto. ¡Será cabrón! Bueno, por lo menos te manda dinero. ¡Sí, al que yo le presté! Ni siquiera ha desempeñado mis joyas. ¿Que tú le prestaste dinero y tus joyas? Sí, madame. Para que pudiera irse a París. No. No me digáis nada. Ya sé que merezco todo lo que me está pasando. ¡Le arrancaría los ojos! Oye, con el dinero no se juega, ¿eh? Cógelo, venga, cógelo. ¡Ey, las 12! ¡Venga, Rosita! ¡Las uvas! ¡Date prisa, Sofía, que no llega! ¡Este reloj de las campanadas es demasiado deprisa! Tú, come y calla. ¡No me da tiempo! ¡Me voy a estar harto! ¡11! ¡Y 12! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Por el siglo XX!
por el siglo XX. Que nos traiga salud y mucha felicidad. Dinero. Y amor. Y ahora, madame, vamos a bailar. He traído un disco nuevo. Lo he traído por usted, usted también baila. No, no, yo no, yo no. Madame, no, por favor. Vais a bailar vosotras, no, no, no. ¡Que lo ha traído por usted! Es una sorpresa. Por favor, madame. No, 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 yo no puedo bailar. Bueno, no, pues no. Si no quiere bailar... ¡Que cante! ¡Que cante, madame! ¡Sí! ¡Mucho mejor! ¡Por favor! ¡Por favor! Si canta usted, luego bailamos nosotras. No, 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 no. ¡Sí, sí, sí, por favor, madame! Vamos, madame, lo de todos los años. Bueno. Mi. Tengo un jardín en mi casa que es la mar de re bonito. No tengo quien me lo riegue y lo tengo muy sequito. ¡Ay! Como no soy jardinera, ni me gusta trabajar, por la noche, aunque no quiera, me lo tengo que regar. Y al levantarme y al acostarme, lleno de agua la regadera. Y con la falda muy remangada, yo voy regando de esta manera. Ahora este macizo, luego esta ladera, y un par de chorritos en la enredadera. Pero me fastidia tener que regar, porque acabo tan mojada que me tengo que cambiar. ¡Bravo, madame! ¡Muy bien, madame! ¡Qué bonito, mamá! ¡Qué bonito! Gracias, hija mía. Ay, te felicita. Bueno, anda, ¿y Pilar? ¿Dónde está? Anda, vete a buscarla. No, oh, falta Pilar. Se lo ha perdido. ¡Que cante otra! ¿No? ¡Sí! ¿Qué es verdad, con una Pilar canta usted otra. Ay, qué pesada. Pero esta chica, ¿cuándo piensa venir, por favor? Seguro que aún no ha terminado ni de cambiarse. Que siempre tenga que dar la nota. ¡Madame, vosotras venid! Pilar, que se ha ahorcado. ¿Que se ha ahorcado? No es posible. Se ha puesto su mejor vestido, se ha maquillado, se ha peinado y se ha colgado de una viga. Dios mío, esa criatura. ¿Pero qué van a pensar mis clientes? ¡Qué desastre! Esto va a ser mi ruina. Hubo un escándalo. Tuvieron que cerrar. No sé por qué elegí aquel burdel para mi cuadro. Pudo ser cualquiera de los que he frecuentado en mi vida. Quizás porque estuve algo enamorado de una de las chicas. Aunque luego esto me ha ocurrido muchas veces. La señorita Sabiñón. Cuando hube terminado la enorme tela, me di cuenta de que acababa de lanzar una gran bomba que haría estallar todo el arte moderno. Una verdadera conmoción. Me quedé contemplándolo durante un buen rato, dudando entre llevarlo a una exposición o prenderle fuego. Pero no. Todo lo que hice fue irme al café con los amigos, fumarme unos cigarros de hachís y emborracharme. Eso sí,
con ajenjo. Trabaja de contable en un banco, ¿eh? No nos invitaste a la boda. Ay, fue una cosa muy íntima. Ah. Bueno, y además no quería que su familia se enterara de mi vida anterior. Por lo menos a mí debiste invitarme. Soy tu hermana. Ah, seguro que invitaste a la monja. Pues sí, claro. Para presumir de seriedad. Pero yo no te hubiera hecho quedar mal. ¿Se porta bien contigo? Ah, oh, sí, es un buenazo. ¿Y en la cama? ¿Cómo se porta en la cama? ¿Por qué sos tan buenazos? Suelen ser de una calamidad. Oye, esas cosas no se preguntan. Ay, hija, qué delicada te has vuelto. Bueno, ¿y de Pablo? ¿Ya no te acuerdas de Pablo? No, claro que no, nunca, no. Ay, no sé si creerte, Rosita, estabas muy encoñada. Bueno, quizá de vez en cuando. Pero cada vez menos, ¿eh? A nosotras en Lérida nos va bastante bien. Pepita da clase de piano y yo trabajo en una fonda. Y la niña está preciosa. Estudia en el instituto y ¿sabéis qué dice? Que es muy afortunada porque en lugar de tener una madre tiene dos. Ya. Ya sé que no te gusta que Pepita y yo vivamos juntas. Pero deberías estar contenta de que tu hermana sea feliz. Me gustaría mucho que vinieras a visitarnos. Quizá algún día. Pero avísenos antes. Te cocinaremos algo especial. Es una gran cocinera. Ay, ¿sabéis lo único que os he hecho en falta? Unas amigas como vosotras. Aquellas mañanas charlando de nuestras cosas. ¡Ay, qué bien lo pasábamos! Ya lo creo. ¡Y cómo nos reíamos! Y además éramos más jóvenes. Ay. Uy, 8 años más jóvenes. Oye, que estamos muy guapas, ¿eh? Solo nos falta Pilar. Ay, mira, no, ya que hiciera lo que hizo, sus razones tendría. Por lo menos ha dejado de sufrir. Pero lo que no quisiera era enterrarla en sagrado. Eso fue una cabronada. Culión, ni que fuera una perra. ¿Qué pasa? Uy, ¿qué son esos gritos? Pero estáis viendo. Los guardias golpeando a unas pobres mujeres. ¿No te fastidia? ¿Pero por qué? ¿Qué han hecho? Protestan porque van a llevarse a sus hijos a la guerra de África. Pero bueno, es que no hemos tenido suficiente ya con lo de Cuba. Solo se llevan a los pobres. Porque los ricos, pagando 1.200 pesetas, se quedan en sus casas. En el tren decían que iba a haber huelga general. Y que van a quemar todas las iglesias. Esto está cada vez peor. Con tantos abusos no sé dónde iremos a parar. A mí estas cosas me dan mucho miedo. Pepita, ven. ¿Aquella mujer nos va a dar Hortensia? ¿Cuál? Esa que está cruzando la calle. Mi madre en una manifestación. Imposible. Pues parece que viene hacia aquí. ¿Alguna de vosotras se ha ido de la lengua? Bueno, ¿quién ha sido? ¿Quién le ha dicho a mi madre que nos reuníamos hoy? ¡Ay, nadie, mujer! Pasaría por casualidad y nos habrá visto, claro. He sido yo. Sí, yo se lo dije. Ya es hora de que arregléis vuestras diferencias y dejéis de haceros daño. Sé que tu madre lo está deseando. Sí, pues yo no quiero verla. Me marcho. No, tú vas a quedarte. Es lo menos que puedes hacer, es tu madre. Y ojalá no lo fuera. ¿Qué cosas dices? Sofía. Hola, hijitas. ¿Pero habéis visto? Es que me persiguen los disturbios, ¿eh? Con Isla yo tan tranquila por la calle, de repente me he encontrado metida en este jaleo. Bueno, si no llego a correr, me pegan los guardias, ¿no? Hola, madame.
Pase y tranquilícese. Ay, gracias, hija. ¿Un vasito de agua? No, agua. ¿Un chocolate? No, mucho menos. No. Tráele algo más fuerte que le sentará mejor. Eso, algo más fuerte. Bueno, es que no vais a darme un beso. Claro, madame. Hola, Sofía. Hola, madre. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bueno, podría estar mejor. ¡Tome, madame! Su anís. Nosotras tenemos que marcharnos. Estamos encantadas de volver a verla, madame. Está usted guapísima, como siempre. Muchas gracias. Vosotras sí que estáis guapas, da gusto veros. Pepita, vámonos. ¿Y tú, Rosita, podrías acompañarnos hasta la estación? No puedo, me esperan en casa. No, vente con nosotras. Bueno, adiós, doña Hortensia. Cuídese mucho. Adiós, guapa mía, adiós. Que siga usted tan guapa. Adiós. Gracias. Adiós, Sofía. Adiós, Rosita. Toma la revista con el cuadro de Pablo Picasso, ¿eh? Puedes quedártela. No. No la quiero. Bueno, sí, ¿por qué no? Yo también me marcho. ¿Tanto te desagrada mi presencia que no puedes quedarte ni siquiera unos minutos? ¿Para qué? Pues para charlar, hace mucho tiempo que no nos vemos. Está bien. ¿Quieres hablar? Pues hablemos. Pero te advierto que solo conseguiremos empeorar las cosas, ¿eh? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te fuiste? Un buen día metiste tus cosas en una maleta y hasta hoy. Ni siquiera una mala tarjeta por Navidad. Menos mal que Antonia me daba de vez en cuando noticias tuyas, porque si no, hubiera pensado que te habías muerto. ¿Qué mosca te picó? Vamos, cuéntamelo, a ver si me entero. Quería cambiar de vida, eso es todo. Estaba harta de la que había llevado hasta entonces. Y tenías que hacerlo el día que me cerraron la casa, cuando más necesitaba de ti. Y sin despedirte siquiera. Y haberme despedido de ti, no me hubiera podido marchar. Con tus sonrisitas y tus buenas palabras siempre hacías de mí lo que querías. Pero bueno, no te he tenido siempre como a una reina. No has sido siempre lo más importante para mí. No, madre, no. Lo más importante para ti era tu negocio. Los servicios que se cobraban y hasta tu San Pancracio. A quien ibas a rezar todos los días para que no te faltaran clientes. ¿De dónde crees tú que salía el dinero? Y el colegio. ¿Qué me dices del colegio? ¿Por qué me sacaste siendo casi una niña sin dejarme siquiera terminar las clases? No tuve más remedio, me obligaron. Un día me llamó la superiora y me dijo que iban a expulsarte para que las otras niñas no se enterasen del oficio de tu madre. ¿Pudiste buscarme otro colegio? Para que se repitiera lo mismo. ¿Y no se te ocurrió otra cosa que meterme en tu burdel? Era mi casa. No tenía otra. Tan monstruoso te parece que quisiera tener a mi única hija conmigo. No, madre, no. Lo monstruoso es que me hicieras vivir en aquel ambiente. Siempre te mantuve apartada de los clientes. Sí. Pero cuando salía a la calle, ¿cómo crees que me trataban los vecinos? O en las tiendas del barrio. Algunas veces hasta me señalaban con el dedo. Y si por un casual conocía a algún chico, en cuanto sabía dónde vivía o quería acostarse conmigo como si yo fuera una más de la casa, o se me alejaba enseguida. Serían unos desgraciados, no te perdiste nada. Sí, pero tú no querías enterarte. Con tal de que te cosiera los vestidos y te hiciera las cosas de la casa, como si yo fuera una criada, lo demás siempre te tuvo sin cuidado. ¡Qué injusta eres! ¿Cómo puedes decir eso? ¿Sabes lo único que siento? El no haberme marchado antes, mucho antes. Pero era cobarde. Me faltó valor para enfrentarme contigo. ¿Y quieres saber quién me lo dio? Pilar. Cuando se mató porque no podía seguir soportando su vida. Ella sí fue valiente. Mira, a Pilar ni me la nombres. Una puta de lo más tirado. Y neurótica. No sé cómo pude admitirla en mi casa. Así acabó como acabó. Y te arruinó el negocio. Eso fue lo único que sentiste. Y bien, no querías
¿No querías que habláramos? Pues ya hemos hablado. ¿Ahora puedo irme? Ahora vas a escucharme tú a mí. Como quieras. Tú has sido muy afortunada. Has tenido una madre. Mejor o peor, pero una madre que ha cuidado de ti. Yo nunca la tuve, ni nunca supe quiénes fueron mis padres. No me vengas otra vez con la monserga esa del hospicio. Y eso no fue lo peor. Si supieras todo lo que he tenido que aguantar en esta vida, todo lo que he tenido que soportar para conseguir una vida mejor para las dos, para tener un negocio propio. Un burdel. Sí, un burdel. Un burdel. No lo digas así porque de él has vivido hasta hace tiempo. ¿Puedo irme ya? Sí, sí, claro. No, espera, espera un momento. Voy a darte una tarjeta con mi dirección. Toma. Si algún día tienes un rato y quieres venir a visitarme, no está lejos, se llega fácilmente con el tranvía. Es una pensión casi de lujo, donde viven unas señoronas. Te vas a reír. Para ella soy la viuda de un coronel de infantería muerto gloriosamente en Filipinas. Tengo una habitación muy grande, ¿sabes? Demasiado grande para mí. En la que cabríamos las dos. Es que estoy muy sola, ¿sabes? Cuando se llega a una edad y ya casi no quedan ilusiones. Es muy duro estar sola. Muy duro. Madre. Hija de mi vida. Si supieras cuánto te añoro. A ti y a las chicas, porque ellas también son mi familia, la única familia que he tenido. Venga, madre, no me llores, ¿eh? No me llores, por favor, que si lloras te pondrás fea. Es que últimamente lloro por cualquier cosa. Hasta pronto. ¿Eh? Oye, una última cosa. Ay, cuando salgas, dile al camarero que me traiga otra de esto. Es que en la pensión está mal visto ver anís. Adiós, mamá. Adiós, hija. Thank you.